Ahora vamos a darle estilo a nuestros formularios, es decir, a estos de aquí y al de abajo. Para eso vamos a irnos al componente de formulario, que es el que se encarga de agregar notas. Entonces, aquí deberíamos de meter todo en un div. Vamos a ponerle una clase para que le dé un color. Vamos a hacer como una caja, digamos. Entonces metemos aquí el formulario. Vamos aquí a Bulma, que yo ya busqué la clase. Aquí hay una que se llama Has Background SuxySlide, que este nos puede servir. Entonces copio esta clase y la meto a este lado. Igual voy a ponerle un padding de 3 para que se despegue un poco el formulario del contenedor. Entonces, si te das cuenta, aquí ya aparece abajo. ¿Okay? Bien, vamos a agregar ahora estilos a los formularios, que de hecho ya Bulma trae aquí estilos para eso también. Por ejemplo, aquí en general podemos pues tener, digamos, un text area, que sería lo más óptimo para el cuerpo de la tarjeta, y un input normal. La sintaxis es la siguiente. Entonces, aquí mismo podemos irnos a revisar lo que habíamos hecho. Por ejemplo, aquí le poníamos un label título, que bueno, aquí arriba vamos a comenzar a hacer la sintaxis de Bulma, que sería deep field. Entonces aquí nos dice que después iría la etiqueta, que sería un label, y vamos a ponerle título. ¿Vale? Y aquí nos pide que pongamos un deep control y pongamos ya el input en este caso, que sería el mismo que tenemos aquí. Entonces vamos a cortar y lo pegamos de este lado. Bien, aquí lo único que falta pues es poner el class name, que sería input. Listo. Entonces ya podemos borrar esto, ya no lo ocupamos. Y si regresamos de este lado, vemos que ya nos puso aquí nuestro input, ¿okay? Se ve un poco grande porque está maximizado ahorita el tamaño, ¿okay? Del Doom. Entonces aquí voy a poner nuevamente otro deep field. Deep field. Vamos a poner un label que diga aquí cuerpo. Y vamos a poner un deep control. Vamos a poner un text area. Que para Bulma el text area puede ser, bueno, aquí de hecho vamos a copiar todos estos atributos que ya teníamos del input, que en React realmente funciona. Bueno, en JSX funciona muy similar las propiedades en el text area que en el input. Entonces aquí ya nada más hay que agregar nuestra class name. Se llama text area. Bien, entonces ya con esto podemos borrar todo lo que está aquí. Y al botón finalmente vamos a poner class name. La clase se llama button is primary, por ejemplo. Bien. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya se ve ya un formulario más, pues ya con estilos como tal. Entonces, esto debería de seguir funcionando. Y de hecho, si te das cuenta, pues funciona. Ya casi terminamos aquí. Simplemente hay que, pues, editar este formulario que está dentro de las tarjetas, que sería muy similar. Entonces, ya nada más, por último, vamos a ir a la nota. Y aquí donde tenemos esto, pues vamos a hacer lo mismo que en el otro formulario, que sería nada más poner un deep field, después un deep control, que adentro va a ir nuestro input, sería este de aquí. Entonces aquí copiamos, pegamos, vamos a poner class name igual a input, que es la clase para darle estilos al input, y vamos a poner aquí un label finalmente que diga título. Título de esta manera. Y ya quedaría así. Aquí igual es un operador ternario y la etiqueta pues podría quedar igual. No nos interesa tanto. ¿Okay? Entonces, si nos damos cuenta aquí, le damos a editar, ya nos sale ahora sí los estilos de nuestro input. De hecho, aquí el label nos falta ponerle un class name que se llame label. Bien. Ahora en el cuerpo pues debemos de hacer lo mismo, ¿no? Entonces aquí podemos aprovechar, copiamos, pegamos esto. La única diferencia va a ser de que aquí es cuerpo. Y aquí debería de ser, en vez del input, pues debería de ser un text area. Entonces podemos copiar el input de abajo. Lo pegamos aquí. Y
lo cambiamos por un text area, ¿vale? Recuerden que el text area pues cierra, o sea, tiene su etiqueta de cierre, text area, de esta forma. Aquí ya podemos borrar esto, ya no nos va a servir. Simplemente hay que ponerle la clase, class name es igual a text area. Guardamos. Y listo, ya tenemos ahora sí los estilos para nuestro formulario. Ya se ve muy bonito aquí todo y de igual manera funciona sin ningún problema. Entonces, así que así vamos a dejar hasta este momento nuestros estilos. Ya no hay más que ver aquí, ya simplemente en la aplicación pues hay que conectarla a una API REST para que ya todo esto se conecte a un backend, digamos, y ya pueda tener persistencia de información. Entonces, muchas gracias por ver este video y suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita para que te avise de futuros videos de esta serie. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.